Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Esto viene siendo novedad ahora en mis vídeos. Estos pelos de aquí, hoy aquí no me ha salido, pero aquí, este va por libre. Es un invitado del canal. Bueno chicas, como habéis visto en el título, hoy tenemos review y swatches de los Brick Idea de NYX. Así que si os interesa, quedaros porque empezamos. Bueno, como os comentaba, hoy vamos a ver un poquito más a fondo cómo son y para qué sirven un poco los iluminadores Brick Idea de NYX. A mí tengo la suerte, la inmensa suerte de que en la fiesta de NYX nos dieron una bolsa gigante de maquillaje y venían los 12 tonos de estos productos, que son unas barritas en stick que, bueno, pues sirven para iluminar el rostro. Son 12 tonos, pero están como divididos los tonos por categorías. Los cuatro primeros tonos son coloretes, que son estos. Los cuatro primeros tonos y son los coloretes. Como veis, pues que es verdad, tienen tonos de coloretes y... bueno, el 01 es el Pinky Dust, que es este preciosidad de aquí. No obstante, os iré dejando fotografías a lo largo del vídeo para que lo veáis en detalles, que normalmente suelo hacerlo, pero bueno, me gusta también que lo veáis así. Es un Pink Dust, es como un tono melocotón muy suave, aterciopelado, precioso. El 02 es el Coralicious, que mirad qué nombre tan bonito, y efectivamente es un tono coral así perlado, precioso, y queda monísimo también de colorete. El 03 es mi favorito, es el Brick Red, mi inglés, Brick Red Blaze, y es este tono manzana precioso, que para las manzanitas, nunca mejor dicho, viene estupendo, me encanta. Es que es el, además cuando los vi, es el primero que me llamó la atención, y de hecho tenéis en el canal un vídeo con un maquillaje con el de protagonista, y lo utilizo tanto para ojos como para mejillas y para labios. Tenéis que verlo porque es muy interesante. Y el 04 es el Rose Petal Pop, y bueno, pues es un rosita también así con un brillito dorado precioso, y la verdad es que también para dar un aspecto así jugoso y natural a la cara, pues también es precioso. Los cuatro siguientes tonos, es decir, el 5, el 6, el 7 y el 8, son iluminadores, ¿veis? Son ya, cambia la tonalidad, son más achampanados, más bronces, como veis aquí, también este liláceo, y bueno, son también muy bonitos. El 05 es el Chardonnay Shimmer, que es un tono champán precioso, es que es un tono champán, es preciosísimo. El 06, que se llama Lavender Lust, y es que es un tono lavanda, así bastante frío, con un toque blanquecino cuando lo pones en la piel, y yo diría que un pequeño subtono azulito, y queda precioso en las mejillas también. El 07 es el Pearls Pink Lace, y es, pues eso, es como un tono champán pero tirando a rosado, y queda también precioso, muy sutil, y bueno, para caritas, para tonos de piel blanquito y demás, queda precioso. Y el 08 es el Sun Kisses Crutch. Bueno, lo dejaré por la pantalla. Es el tono más subido de toda la colección en cuanto a iluminadores. Y bueno, también es muy bonito, sobre todo para aquellas pieles ya más morenas y demás. Pues es precioso también. Y los cuatro últimos tonos son los bronceadores. Como estáis viendo, ya en el tapón se puede ver perfectamente, que son mucho más intensos. El 09 es el Bermuda Bronzer. Y bueno, es este tono de aquí, que yo creo que podría pasar perfectamente por iluminador en una piel bastante morenita. Pero bueno, como veis,
pues es un bronceador. Tengo que decir que estos cuatro últimos tonos para mí me resultan un poco difíciles de utilizar. Quizás a lo mejor aplicándolo directamente a la barrita y trabajándolo con los dedos quizás podría quedar bien. Pero a mí sinceramente utilizar bronceador en crema con brillito como esto, no sé, tendría que probarlo, pero a priori así no me llama mucho la atención. Por ejemplo, los cuatro primeros tonos, que son los coloretes, y los iluminadores, que son los cuatro tonos siguientes, sí que me llaman mucho más la atención para utilizarlos en crema, pero estos en stick en concreto no me terminan de llamar. Que no estoy diciendo que no funcionen, porque realmente no los he probado como bronceadores. Pero así a priori no me llaman del todo la atención. No obstante, pues ya sabéis que esto es como todo, probarlo y ver qué tal resultan. En cuanto a colores, tengo que deciros que, como os comentaba, este podría pasar incluso por iluminador en pieles bronceaditas. Y bueno, estáis viendo que es un tono bronce bastante suavito, teniendo en cuenta que es un bronceador. El 010, perdón, el 10 es el Maui Suntan. Y bueno, pues ya estáis viendo que aquí el tono de color en la barra ya es bastante más oscurito. Que bueno, como yo pensaba, para mí al principio eran todos iluminadores y yo los veía estos colores y decía, pero esto de iluminar es súper oscuro. Bueno, yo es que lo veo un producto súper versátil para utilizarlos pues cuando no tienes tiempo para maquillarte, coges la barra con la yema de los dedos y la aplicas incluso un poco en el párpado móvil, como simulando una sombra así bastante sutil, pero que da un toque de brillito. Lo pones en las mejillas, también lo trabajas un poco, incluso si te dieras así a toquecitos por los labios, irías con el mismo tono por todo el rostro, pero con ese brillito que te proporciona el iluminador, y yo creo que podría ir aplicando aplicando el mismo tono por todo el rostro, pero bueno, maquillándole y dándole buen aspecto a la cara con este producto, que resulta muy sutil cuando ya es trabajado. Jolín. Es la segunda vez que grabo este vídeo y es que siempre me pasa algo y hoy no me deja hablar la garganta. ¿Será posible hoy ya por fin? Bueno, pues eso, que el 010 pues lo veo oscurito, la verdad. El 011, esto ya va subiendo de tono, es el Sandy Glow. Como veis, ya mucho más oscuro que el anterior incluso. Pero bueno, son bronceadores. Y el 012, que es el Topaz Tan. Este ya es el más oscuro de todos. Es súper evidente en la barra, como estáis viendo. Y nada, pues eso, lo que os digo. Que a mí me parece un producto súper versátil para utilizar, pues eso, cuando no tenemos tiempo de maquillarnos, aplicarlo un poco así con la yema de los dedos incluso, para aportarle versatilidad y darle, pues eso, que es un producto para utilizar rápido. Lo puedes aplicar con la yema de los dedos, calientas un poco el producto y lo aplicas en el párpado móvil, pones un poco de máscara de pestañas, te lo pones en las mejillas a modo de colorete e incluso uno a toquecitos en los labios para darle un poco de color y salir corriendo. Y creo que son productos muy versátiles, que incluso una barrita de estas la metes en el bolso y puedes ir retocando el colorete, un poco el párpado móvil o darle un poco de brillito al labio. Y me parece que son productos súper versátiles para utilizar de muchas maneras. Si se os ocurre alguna otra manera, me encantaría que me lo dejarais abajo en los comentarios. Y nada más, vamos a ver los swatches y los planos detalles de estos productos, porque son preciosísimos de cerca.
chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Sobre todo eso, ver los swatches y demás, que al final es lo que ayuda a decidirse una para comprarse un tono u otro. Y nada más, os iba a decir algo y se me ha olvidado. Ah, sí, ya me he acordado. Que al sol se ven un poquito partículas muy, muy, muy pequeñas de shimmer. Si buscáis un iluminador donde solo aporte luz y nada más, pues quizás no sea vuestro producto. Pero, a ver, que quiero enfatizar en que la partícula de shimmer es muy, muy, muy pequeñita y que a una distancia de lo normal, ¿no? Pues no se ve ni muchísimo menos y aporta una luz preciosa al rostro, pero que sepáis que eso, que tiene micro, mini partículitas y que si las odiáis, pues a lo mejor no es vuestro producto, pero si no es un inconveniente, os puede molar. Y nada más, chicas, ahora sí que sí, terminamos y os recomiendo que justo abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, obviamente, y que me encantaría que pasarais sobre todo por mi Instagram, porque ahí subo todos los días fotitos de las cosas que normalmente hago y los Instagram Stories que están ahí a tope de power. También deciros que justo por aquí vais a tener una pelotilla con mi foto por si todavía no perteneces a esta familia, a este canal en concreto. Y nada más, también os dejo unas sugerencias de vídeo por aquí para que sigáis un poquito más conmigo y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!